Revolution Bolivariana. Nous avons fait une conférence aujourd'hui pour nous être capables de remercier le peuple haïtien, dans le gouvernement vénézuélien, dans le peuple vénézuélien, pour la solidarité qui a manifestée. Ayer estuvo una comisión de alto nivel de Petrocaribe en Haití. Hier, te gen yon komisyon au niveau Petrocaribe ki te visite Haïti. Con el objetivo de analizar políticas para la erradicación del hambre y la miseria. Yo te vini avec objectif, yo te kapab analize yon seri de politik, yo te kapab kaba avec la pauvreté et puis gangou en Haïti. Esa comisión se reunió con el ministro de Agricultura y con los representantes de la FAO en Haití. Comisión sa te chita parler ensemble avec ministère agriculture et puis avec représentant FAO en Haïti. Se han diseñado unos planes donde hay presente políticas con ese objetivo de la erradicación del hambre y la pobreza. Yo te arrivé dresser une série de plans pour être capable de combattre avec pauvreté et puis grand goût en Haïti. Y eso tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. Objectif ça c'est une série d'objectifs qui pour faire pour à moyen terme et puis à long terme. Por eso cuando nos preguntan que si va a haber un cambio de la cooperación venezolana en Haití, nosotros manifestamos que el cambio debe ser hacia adelante, no hacia atrás. Exactamente, yo mandé moi, ¿est-ce que hay un changement en la política revolución bolivariana en Haití? Moi répondre, changement capable aller pour plus devant, dans progrès, c'est pas back changement à faire. De allí esa visita de Petrocaribe muy importante ayer en la República de Haití. Eh bien, c'est comme ça que tu as une visite Petrocaribe, hein, une visite qui est très importante qui t'est faite en Haïti. Por eso esa cooperación de Venezuela y Haití, esa cooperación bilateral pica y se extiende. Eh bien, c'est ça que fait coopération ça Venezuela en Haïti, c'est une coopération qui a fait progrès et puis qui a élargi. Una cooperación bilateral solidaria. Une coopération bilatérale et puis solidaire. De respeto a la soberanía. Une coopération qui respectait la souveraineté. De igualdad. Qui chita sous égal ego. Esa es la cooperación de Venezuela en Haití y que aspiramos profundizar cada día más. Ça, c'est la coopération Venezuela en Haïti que nous aspirons pour nous capables élargir. Ustedes siempre hacen unas preguntas, los medios de comunicación, sobre la administración de los fondos de Petrocaribe. Nous toujours posons une question sur Jean et gérer l'argent Petrocaribe. Aquí hay una comunicación del presidente de PDV Caribe. Moi qui en a même là, une lettre président PDV Caribe. Llamado el compatriota nuestro Bernardo Álvarez Herrera. Qui relève Bernardo Álvarez Herrera. Voy a leerle nada más un pedacito. M'appelez pour nous seulement un tical. Esto lo dirige al director general del Buró de Monetización de la República de Haití. Letza, yo te adresé avec director general Bureau Monetización en Haití. Dice la comunicación lo siguiente: estimado señor. Mesa letla di. Tengo el, monsieur. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Moi que honneur pour moi capable. Écrit en la oportunidad de hacerle llegar un cordial saludo. Un capable saluer en unión del equipo que le acompaña. Et puis ensemble avec l'équipe qui ensemble avec là. Y hacer referencia a la gestión realizada por el Buró de Monetización. Un capable faire référence avec travail Bureau Monetización réalisé. Y el gobierno de la República de Haití. Et puis gouvernement République Haïti. En el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014. La période qui vient pour eux, qui sorti depuis 2012 à 2014. Una vez finalizado el proceso de auditoría. Là, nous te fin faire audit. Del mencionado periodo. Nous te fin auditer période d'Italia. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pudo constatar. Gouvernement République Bolivarienne Venezuela capable remarquer. Con beneplácito.
Avec un pile plaisir, el éxito de la gestión emprendida por el Buró de Monetización y el Gobierno de la República de Haití. Succès Bureau Monetización y puis Gouvernement République d'Haïti. En la ejecución de los proyectos de cooperación y de inversión. Jean, yo exécuté proyectos de cooperación y puis avec investissement. Así como su correcta implementación, siguiendo los procedimientos internos acordados. Con ça, Jean nous suit la procédure interne, nous te mettons d'accord sur yo. Los cuales son parte fundamental de la visión estratégica de Petrocaribe. Et même bagay sa yo, projet sa yo, yo se vision fondamentale Petrocaribe. Y finalizando, dice lo siguiente. Le la fini letra, li dit con ça. Expresando mis votos por el mayor de los éxitos en los proyectos. Cuando me souhaite yo, en pile succès. Que sigamos emprendiendo, hago propicia la ocasión para reiterar las seguridades de mi más alta estima y distinguida consideración. Bernaldo Álvarez Herrera, presidente de PDB Caribe Sociedad Anónima. Presidente Petrocaribe Sociedad Anónima. Entre las cosas que quería manifestar en esta rueda de prensa, parmi tout ça, me devrais dire en la conférence de presa, esencialmente era lo que acabo de concluir. C'était essentiellement ça m'a peine de dire là. El agradecimiento a la al apoyo y la solidaridad del pueblo haitiano con la revolución bolivariana. Remerciement pour peuple haïtien avec solidarité manifestée pour peuple vénézuélien. Informar sobre los proyectos que tiene en avance Petrocaribe en cooperación entre Venezuela y Haití. Informer projet nous gagne en cours qui gagne en cours entre Petrocaribe et puis Haïti. Nuestra disposición a continuar avanzando en esto, en esta relación que es muy fructífera bilateralmente. Nous gain désir pour nous capable continuer avec coopération ça, une coopération qui porte un pile bon résultat. Y finalmente señalarles el contenido de esta carta que es positivo para esa gestión del 2012 al 2014. Et finalement pour être capable informer nous de ça qui dans l'être ça qui manifeste satisfaction nous sous Jean sous bonne gestion Fonds Petrocaribea de 2012 a 2014. Y pensamos que esto, lo que estoy obligado a decir es que Venezuela está conforme con el manejo de los fondos de Petrocaribe. Y lo ha hecho por escrito. No tenemos una sola comunicación que de nadie que diga lo contrario. No va a haber ninguna otra comunicación de otro mundo que diga lo contrario. Que ese amor del pueblo haitiano por el pueblo venezolano y del pueblo venezolano por el haitiano es muy, muy viejo. Pues. L'amour pour peuple haïtien, pour peuple vénézuélien, amour pour peuple vénézuélien, pour peuple haïtien, c'est un bagage de longue date. Y amor verdadero. C'est vrai amour. No hipocresía. C'est pas hipocresía. Sincero. Sincero. Nosotros amamos al pueblo haitiano. Nous aimons peuple haïtien. Y eso no es demagogia. C'est pas demagogia. Porque yo no soy candidato en este país, tampoco puedo serlo ni nada. Ni venimos a hablar tonterías del pueblo haitiano.